hamen ere uste pauso importante bat ematen dugula, partaidetza txertatzen dugula, departamentu guztietan, aldundi guztian, hasiera hasieratik. Bigarrena, bigarren berritasun nagusia, partaidetzazko virtualeko plataforma. Hau ere, esan genuen apostu estrategikoa zela, orain arte 2007an hasi izan partaidetza susendaritza jarri genuela e, abian diputazioan eta egia da aurrez aurreko eta topaketa presentzialak asko izan direla, baina egia da baita herritarrak eskatzen zigutela parte hartzea, baina modu online batean, bai? Hau da, tableta erabiliz, ordenagailo erabiliz edo mobila, edo telefonoa erabiliz. Ez Un elenco, yo diría, de ámbitos en los que la ciudadanía va a tener un papel fundamental en diferentes, eh, como decía, en diferentes eh, ámbitos: euskera, políticas de juventud, desarrollo sostenible, movilidad, promoción económica, cooperación. Por citar algunos de los proyectos eh, concretos, tenemos ahí la regeneración de pasaje de aldea, tenemos el uso de bicicleta, los accesos de Carlos I en Donostia, los planos energéticos, el impulso al Consercio Vasco de Internacionalización, la configuración del servicio para jóvenes de, de entre 18 y 30 años, el servicio foral de atención a la ciudadanía, la puesta en marcha de la norma foral de Open Data. Bueno, veis que cada dirección ha ido determinando cuestiones concretas de la gestión, donde vamos a abrir ya y nos comprometemos a abrir procesos de participación eh, ciudadana.